Buenos días. Buenos días, yo me llamo Edith Maribí, como son como Mendoza. ¿Cómo se llama? Venido desde Lima, especialmente para el matrimonio de mi cuñada Edith y de mi hermano Gilberto. Yo vengo desde Lima, Chorrillos, la campiña. He venido por el matrimonio de mi familia, con avión, con todo. Hola, buenos días. Estamos hoy domingo, un día muy especial para los novios, cuando estamos acá presentes. Soy Janet. Vengo desde el Salón Spa Janis, ¿no? En esta ocasión estamos en Pumacocha, por Papucho exactamente, con Deli, para hacerle un peinado a mi prima. Ella es mi prima. A partir de hoy, la hijada de mi padre. Y bueno, ¿no? Se convierte como mi hermana. Y con mucho cariño estamos acá haciéndole un bello peinado. Ya van a ver cómo va quedando. Estamos en proceso, ¿no? Y vamos a ver después la final. Gracias, tía Alejandra. Yo voy a dormir hasta las 8. Estoy viendo la dormilona. Estará en otro salón, tía. Estamos juntos. ¿Cómo se llama el salón? Ahí te damos pase a Salón Spa Alicia. También es bueno precisar de que el novio está a cargo de Salón y Spa Alicia, ¿no? Alicia también viene de Lima, nos acompaña en esta ocasión. Y de hecho seguramente la entrevistadora se va a ir donde Alicia y al lado del novio también para hacer la respectiva entrevista. Gracias. Hoy es un matrimonio, ¿no? Ya nos estamos arreglando ahí. Estamos poniendo guapo. Barbería Alicia. Estamos en bicicleta. Thank you.
artículos, de acuerdo a la ley, creo que es necesario que sepan tanto los novios como también los padrinos, ¿no? De acuerdo a eso, tanto los padrinos también orientan los novios. Artículo 287, en donde indica obligaciones comunes frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho de matrimonio a alimentar y educar a los hijos. Eso creo que ya entiende claramente. El siguiente artículo es 288, deberes recíprocos de los cónyuges. Esto indica que los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Hay que ser fiel, ¿no? Leal. Artículo 289, deber de cohabitación. Es decir, ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. O sea que tienen que vivir ambos en un solo domicilio, no vivir en domicilio común. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud, el honor de cualquiera de los cónyuges. La actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290, igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber, el derecho de participar en el gobierno del hogar. Acá no vamos a decir que yo no ha decidido, o la esposa no ha, o la esposa no ha. Ambos tienen que decidir. Cooperar en el mejor desenvolvimiento del mismo. Fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 191, obligaciones de sostener a la familia. Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo de hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro. Lo que también creo que es entendida, ¿no? Si el esposo sale a trabajar a otro lugar, con los hijos se debe de quedar la esposa y viceversa. De la vida de los cónyuges. Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este artículo, juez de paz y todo puede limitarlos en todo por parte. Las repeticiones. Sí, recibes. La siguiente pregunta para la señora, señorita Edith Maraví Pomazón Mendoza. Igual, señorita Edith Maraví, ¿recibe usted a este hombre para ser su esposo, para vivir juntos en sagrado matrimonio, para amarlo, honrarlo, consolarlo y cuidarlo en salud y enfermedad, guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas? Sí, recibe. Bueno, voy a formular la siguiente pregunta. Para Edilberto Delgado Cisneros, voy a repetir y tú también, una vez que yo termine, vas a repetir. Vamos a hacer lo breve posible. O sea, yo primero hablo, luego tú también. Edilberto Delgado Cisneros, yo te acepto como esposa, Edith Maribí Mazón. Para tenerte y protegerte de hoy en adelante. Para tenerte y protegerte de hoy para adelante. Muy bien. Para el bien y para el mal. Para el bien y para el mal. En la riqueza, en la pobreza, en salud y enfermedad. En la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Para amarte y para cuidarte. Amarte, para cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Ahora la señorita Edith. Igual voy a repetir y tú repites. Yo, Edith Maraví Pomazonjo Mendoza, te recibo a ti, Edilberto, para ser mi esposo. Para tenerte y protegerte de hoy en adelante. Para bien y para el mal. En la riqueza y en la pobreza. En salud y enfermedad. Para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. ¿Hay anillos? ¿Tenemos? No, no. Bueno,
Un beso. Thank you.
Toma foto, 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 dice, foto. Acuerdo a la palabra de Dios.
Porque Señor mi amados hermanos, Kainata Munan, y Manatah mi amados hermanos, Yohanchik, como conocedores de la palabra del Señor, Kachuantachu, Uyuanakuipeja, Yachanchik, Yachet, hasta Wanja, amados hermanos, Kananchik, matrimonioan Unisja, palabra Piñuas Hanchik Mangi. Mana, amados hermanos, unyona ikushachu. Nita, amados hermanos, oarmipas, ojaripas, manara, amados hermanos, matrimonio ocupe relación sexual, ta práctica manchu. Y chaita, amados hermanos, aún taita Dios pa palabra, purigibiwanchik. Nyuhanchik si, aún altar manchei, kamuspanchi, aún, amados hermanos, matrimonio único ikushpanchi. Hukuyawa ko ikuspanchi, aun hukuyanya ripukunchi pas, amados hermanos, buasin chikmantas. Amén. Entonces, chaymi, kanan, amados hermanos, juventud vidan chikpe, aun cristiano kunapi. Cuando, amados hermanos, nyuhanchik, kaita, palabrata, rimarinchi, enatingme, wakir, amados hermanos, familia chikuna, mana kriinti kunaja, mana entendinkuchu. Cuando amados hermanos chayaron con altar mami chayra intrigana kui con au taitan maman au novia papas intriga y con altar pe. ¿Viman? Novio man. Y amados hermanos, kusiku y miki chayre. Amén. Amén. Kusiku y amados hermanos.
Mana Cheja, hasta ahora ya picuicho, nita amados hermanos, derrotacho, sino es una victoria en Cristo Jesús, a su nombre. A su nombre. A su bendito nombre. En Antin, amados, el Oxiconja, Popiraña. Amén. Contrato matrimonial. Chaipi, Jupiyama, Kuyikunja, Kupaikun, Kaipunchaupi. Y ya, amados hermanos, Jupiyama, Kaikamus, Fakunya, aún, amados hermanos, civil. En Antin, amados hermanos, Mateo, capítulo 19, verso 5. Mateo capítulo 19, verso 5. Emmanuel Chik, mis amados hermanos, Caena Tanibanchi. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Hay palabra, amados hermanos, así me un punto muy importante. Manas, amados hermanos, hay casado, yo sé con nada. Dependiendo de Jacuñacho, taita mamonantaja. Hasta Juanja, Kikinko, amados hermanos. Vidangota apanja puntaman. Amén. Yanin perikunchik, amados hermanos. Taita mamaban hina kuska y achanko aún. Amados hermanos, mayor edad ni akatskas panko. Aún, amados hermanos, quizá warmakunapas iska y kimsa tawanyapas no, pero hinara taita mamapa wasimpi. Pero palabra rexercuna paja, jawa yachanchiknya hermanos, que chayna jamana kalanchich. Amén. Se echa altar manche de camuspa, contrato matrimonial ta celebra y conchiknya, en aspaja, kotikunanchikha, amados hermanos, manaña taita mamanchik, aún, fastidiagnyacho. Amén. Manaña taita mamanchik, incomodagnyacho, rabia chagnyacho, quizá, warmanchik pasao. Rabia chenjamiki, amados hermanos, suegro taja, suegra taja. Amén. Entonces, Javari Sanchik Mangina, palabra, mandato del Señor, de Hanangos Taita Mamata. Amén. En aspas, amados hermanos, con Anjubia Bakui Kunja, Warming Man, en aspansi causa Kunjaku, vida con Yubalnipi, Cristo Jesús pa a un gobierno ocupi a su nombre. A su nombre. Bien claro la divanchi palabra. Si taita Dios, caipi, jubilaba y cuscantaja, manas ronaja, separa chuancho, ni ta suegrapas, ni ta suegrupas, cuñatupas, ni pi familia caspapas, separa chuancho, Señor pa, cuño las cantajas. Amén. ¿Por qué? Y me enante, es que amados hermanos, palabra bendita, Limari Vatskensi. Ni la ley terrenal pase para un mancho, amados hermanos. Chaimiki paikuna, aún amados hermanos, caipi tiei kuchkango, alinta tan tiei kuspamiki. Alinta refsinato y kuspa. O quizá cae hipapi kakunapas, kachkangichi, amados hermanos, chaina, caminope. Matrimonio manchei kokuna, tantia ricos panchik, aún amados hermanos, kaiman chei kamunanchikha. Manam kai matrimonio ha, hugu atalapachu, iskai atalapachu. ¿Hay que atalapachu? Hasta wanyo kunanchik punchaugam. Pillanyam, raki kwanchik, esposo manta o esposa manta? Wali yanyam. Amén. Entonces, amados hermanos, una esencia fundamental dentro del matrimonio, amados hermanos, de que sabemos, debemos de saber todos los hombres y todas las mujeres. Amén. Y achananchikmi.
ilusión wanchu, kasara kuimanga chayanchik. Manan pipas ilusión wanchu chayanchik. Amén. Hasta wanja, tantia kuikuspanji, aún punta yataga ayinta repsina kuikuspanji. En atenja, amados hermanos, kaichuya palabra de Marivanchi. Hubiawa kuikuspanji mantaja, mananya staita mamatapas, aún fatidianan chichu. Aún. Joaquín con esa copina, gime para el anchicho. Amén. Hasta vamos a formar nuestro propio hogar. Y amados hermanos, que Dios bendiga al matrimonio, a su nombre, a su bendito nombre. Gloria a Dios. Eulogia. Sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Ahora, hermano Hidelberto Delgado, te voy a preguntar: ¿quieres prometer delante de Dios y estos testigos, así como has prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta mujer, Edith Mariví Pumasonjo Mendoza, por tu legítimo esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla y conservarla en el tiempo de salud y enfermedad, en prosperidad y sus sufrimientos, y conservarte exclusivamente para ella mientras dos vivieren? Sí, prometo. Gloria a Dios. Esas palmas, hermanos. Hermana Edith Mariví Pumasonjo Mendoza, ¿quieres prometer delante de Dios y estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a este hombre, Hidelberto Delgado Cisneros, por tu legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Prometes amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en sufrimiento, conservarte exclusivamente para él mientras los dos vivieren? Gloria a Dios. Esas palmas, hermanos. Entonces, amados hermanos, este anillo va a ser en señal de el matrimonio, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, a ver, ¿puedes tomar tu pan? ¿Cuál es para ella? Te desposo. Te desposo. Uniéndome contigo. Uniéndome contigo. Mi corazón. Mi corazón. Y mi vida. Y mi vida. Y te hago partícipe. Te hago partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. Gloria a Dios. Sinaike. Que este anillo. Que este anillo. Sea el símbolo puro. Sea el símbolo puro. E inmutable. Inmutable. De vuestro amor. De nuestro amor.
Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Uniéndome contigo, mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Que este anillo, sea el símbolo puro e inmutable de vuestro amor. Gloria a Dios. Saluda, Aina. Saluda, Aina. Derecha. Ahí está. Gloria a Dios. Amén. En señal de vuestra fidelidad a los votos que vos habéis hecho, daos mutuamente la mano derecha. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Padre bendito, le bendigas en todo, en su salud. Bendícelo en su salud. En su vida conyugal. Bendice, papá, a sus hijos. Bendice, Padre bendito, por cuanto obedecieron a tu palabra, están aquí presentes, realizando este matrimonio. Padre bendito, porque tú has establecido así, y que Padre bendito sea de mucha bendición. Padre bendito, que tú mismo lo bendigas, le das fuerza, salud y bendición, prosperidad, en que papá, tú mismo lo guíes por la senda de rectitud. Gloria a Dios. Misteros, Gilid, Maribí, Pumasonjo, Mendoza, han consentido a ingresar en el estado de matrimonio, y en afecto han celebrado el contrato matrimonial, primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y estos testigos, habiendo dado y empeñado su fe y palabra el uno al otro, lo cual han manifestado por la unión de las manos. Yo los declaro marido y mujer en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, os bendiga y conserve y guarde. El Señor, por su misericordia, vuelva a vosotros los ojos de su favor y os colme de tal manera de su gracia y bendiciones espirituales que vivéis en este mundo en su santo temor y gozáis en el otro de la vida celestial. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hermanos, ahora son maridos y mujer. Gloria a Dios. Marido y mujer. Taita Dios ya bendicicho de matrimonio. Y amados hermanos, si el pueblo pide algo, bueno, aquí están. Gloria a Dios. A ver, un beso a la novia. Y amados hermanos. Palma para Cristo. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. A ver, para que puedan pasar a firmar, el pastor o el secretario va a pasar lectura. Thank you.
Gloria a Dios, esas palmas, hermanos. A ver, hermana, a ver, Edith, pase nomás. Esas palmas, hermanos, gloria a Dios. A ver, testigo, hermano, a ver, Delgado Gómez. Gloria a Dios, esas palmas, hermanos. Gloria a Dios. A ver, hermana, pase mamá. Amén. Chaynaya, amados hermanos, seguidamente. Invitas a Canguiche, Kaila o local. Amados hermanos, Losa Deportiva, Chaymaya, Yuri Kosonchik, Chaypia, Dios fue palabranta, comparte y causonchik, Chaynayata, Espíritu de Chimigui, una palabra, amados hermanos, y Chaynata, amados hermanos, almorzai con Anchik Pajpas, amén, gloria a Jesús, y Yapanchik, invitas a Kanchik, ministros, pastores, y Yapanchik, y agradecerle. Aquí mi padrino, a mi madrina, muchas gracias. Vecinos, la panchiquia, rico sonchik, compartimos un Dios tu bendición mienta. Nada más mis palabras y muchísimas gracias. Hermana, ven. ¿Cómo es? Con un sol. Amén.
labios esas palmas de victoria, porque nuestro hermano está en victoria, está de fiesta, aleluya. Nuestro hermano Gilberto Delgado Cisneros, juntamente con su amada esposa Edith, ahí en su corazón jovenosa, hace la entrada. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su bendito nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esas palmas, hermanos. A ver, todos los que estamos acompañando, vamos a dar esas palmas de victoria. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí está su padrino, el pastor Alberto Delgado Gómez. Y Cleofé Yulmo Antesana, quienes acompañan en este día tan importante como padrinos. Gracias sea nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Qué alegría en esta tarde. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. Aleluya, aleluya. Esas palmas, los recién casados están, a ver, San Público, amados hermanos, todos los presentes que estamos aquí, aleluya, el hermano Gilberto Delgado Cisneros, quien este día ha realizado su boda y está alegre, contento, y siempre gracias a nuestro Dios Todopoderoso por este día, porque este día Él ha permitido para que pueda realizar este matrimonio en victoria. Aleluya. Hermana Edith Maritín Comasonjo Mendoza, a ver, también acompañen, a ver, sus familiares, los vecinos, los compoblanos de Huilpacucho. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su bendito nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esas palmas, hermanos. A ver, todos los que estamos acompañando, vamos a dar esas palmas de victoria. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí está su padrino, el pastor Alberto Delgado Gómez y Cleofé Yulmo Antesana, quienes acompañan en este día tan importante como padrinos. Gracias sea nuestro Dios Todopoderoso. Levantando nuestras manos. ¡Amén! Vamos a dar honra, honor y gloria, alabanza a nuestro Creador. Vamos a dar glorias. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí, pueden tomar su asiento. Ficar levantando nuestras manos. Amén. Vamos a dar honra, honor y gloria, alabanza a nuestro Creador. Vamos a dar glorias. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.
hermanos. Juventud, a ver, la juventud, no. Por eso todos son casados. Historia, historia, historia.